por el delito de hurto calificado en concurso homogéneo sucesivo en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno, deberá responder un ciudadano de 41 años de edad, luego de que en medio de operativos de solicitud de antecedentes fuera requerido por las autoridades y en el sistema policial apareciera con orden de captura vigente. El arresto se realizó en el sector de la Circunvalar del municipio de Ocaña y, según la Policía Nacional, este ciudadano al parecer estaría involucrado en varios hurtos a comercio utilizando la modalidad de ventosa. Se trata de alias Vila, es un ciudadano colombiano de 41 años de edad. La captura se realiza precisamente por el delito de hurto en concurso con daño en bien ajeno. La modalidad que utilizaba era pues, por medio de ventosas e ingresaba a los establecimientos de comercio. A los cuales pues, le generaba un daño precisamente y hurtaba los elementos. Es un proceso investigativo que se desarrolló a partir de una captura por parte del modelo y pues que hoy digamos a buen término esta investigación. Autoridades esperan que con este resultado operativo se logren disminuir las estadísticas de hurtos en el municipio, entendiendo que este ciudadano al parecer estaría involucrado en varios casos de hurto, especialmente en establecimientos comerciales.